Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle. Joaquín Arroyo fue elegido como nuevo miembro de la Junta Directiva de la Unión Sindical de Encali, UCE. Él nos cuenta sobre esta elección. El pasado 14 de enero se llevó a cabo la elección de la casilla que faltaba por la renuncia de nuestro compañero Reinel Montoya, que fue candidato al Consejo Municipal de Santiago de Cali. Desafortunadamente pues no logró el objetivo, pero quedó la casilla vacante y pues por estatutos había que cumplir la elección respectiva para elegir al nuevo miembro de la Junta Directiva. Y pues gracias a Dios los compañeros tuvieron a bien, 269 compañeros tuvieron a bien votar por la propuesta hecha por este servidor, y pues logramos el objetivo de salir elegidos para pertenecer a la Junta Directiva de nuestra organización sindical. ¿Cuáles son los compromisos adquiridos como miembro de la Junta Directiva de la Unión Sindical? Pues el primero es defender en Cali 100% pública en sus diferentes componentes, acueducto, energía y telecomunicaciones, y pues llevar las banderas de los trabajadores de acueducto. Yo pertenezco a la planta de acueducto Río Cali, a la gerencia de acueducto, y pues trabajar por la consolidación de el trabajo que viene haciendo la junta directiva actual de nuestra organización en cabeza de José Rubén Lugo Cárdenas. Usted es un hombre muy cercano a lo que tiene que ver con la problemática del agua en nuestro municipio de Santiago de Cali, ya que trabaja en el componente de acueducto. Se avecina racionamiento, inclusive ya las zonas de la era tienen racionamiento. ¿Usted cómo ve el panorama, cómo ilumbra el panorama con el tema del agua para Santiago de Cali? Es muy complejo, independientemente de los reservorios que se han construido, pero el problema de cuencas, de abastecimiento en la parte alta de la montaña, se avecinan racionamientos. Hay en la organización sindical hay un grupo técnico de aguas que está trabajando muy decididamente y están muy de llenos metidos en la problemática del agua, y con ellos se están viabilizando unos estudios para nosotros como organización sindical aportar toda nuestra capacidad de trabajo para tratar de ayudar a solucionar el problema. Joaquín, ha sido un placer tenerlo aquí en Magazine del Valle, darlo a conocer a todas las personas que hacen parte a todos los miembros de la Unión Sindical de Encali, que conozcan el nuevo miembro de esta junta directiva. Bienvenido a la organización sindical. Muchas gracias, y a todos los compañeros trabajadores de Encali, estamos prestos desde la junta directiva de la Unión Sindical en Cali, trabajar por en Cali 100% pública y por defendiendo los derechos de todos los trabajadores de Encali. Muchas gracias. José Rubén Lugo, presidente de la Unión Sindical de Encali, nos informa sobre los temas que se vienen adelantando al interior de la organización sindical. Tenemos el plan estratégico para Encali. Coincidimos con ella en la necesidad de ser muy cuidadosos en el manejo presupuestal del año que inicia, pero también en que hay que revisar el tema de la deuda que Encali tiene con la nación, igualmente los temas de la regulación en la compra de energía, que impacta desfavorablemente las finanzas de la empresa y que a veces carga unos costos que Encali debe cargárselos a los usuarios. Nos parece que ese es un tema que debe revisarse, y en eso coincidimos igual, que a pesar de la pérdida de clientes que tenemos en el área de telecomunicaciones, hay que dinamizar lo que es el cable submarino, lo que es el soporte técnico en Cali, y trabajar por una componente de telecomunicaciones regional. Estamos llenos de optimismo, sabemos que es difícil este año, pero que en Cali sigue estando llena de oportunidades y va a seguir siendo la empresa que le preste los servicios a toda la comunidad caleña y que le preste a la ciudad el desarrollo que siempre le ha ofrecido.
coinciden las propuestas, ¿no? El año pasado la Unión Sindical de Encali propuso que se prorrogara esa deuda mínimo a 10 o 30 años que se le tiene con la nación. Tanto el alcalde como la nueva gerente coinciden con esta propuesta. Sí, nosotros creemos que hay que hacer un acuerdo programático, que hay que hacer una alianza en lo social, lo político, lo administrativo en Encali, que debe participar el alcalde y que debe liderarla y también la gobernadora, porque hay que vincularla a ella, y que desde la gerencia pues se debe impulsar efectivamente cuál sería el compromiso y el acuerdo si el gobierno nacional efectivamente atiende la propuesta que hiciera la organización sindical desde el mes de octubre, que es que esa deuda no se pague ahora, sino que se empiece a pagar a partir de 30 años de tiempo muerto, que es el que estamos pidiendo allí, y sin generación de intereses. Nos parece que debe revisarse el tema del COMPES, porque lo que están diciendo es que parte de la deuda que se le carga en Cali es por concepto del río Cauca, por el tema del desarrollo del distrito de Agua Blanca, y digamos que ahí hay un tema de orden social que debió asumir las alcaldías de entonces, pero también el gobierno nacional en lo que tiene que ver con el tema de la PETAR y el cuidado al río Cauca. Dándole cumplimiento a los estatutos de la Unión Sindical de Encali y ante la renuncia de uno de los miembros de la Junta Directiva, como José Reynel Montoya, que fue candidato en las pasadas elecciones al Consejo Municipal de Santiago de Cali, ¿se dio la elección de un nuevo miembro de la Junta Directiva? Sí, nosotros estamos cumpliendo el mandato de los afiliados. Ya quedó, inicia labores esta semana el compañero Joaquín Arroyo, quien fue elegido por todos los afiliados. Agradecimientos a la Comisión Electoral. Y en el mes de febrero pues vamos a estar en asamblea de afiliados en dos temas fundamentales, que es el juramento y la posesión de los nuevos delegados, que van a tener una misión muy importante, que es no solo auditar la rendición de cuentas de la Junta Directiva del año pasado, sino también por supuesto aprobar el presupuesto de inversión a las distintas comisiones que empiezan a operar desde el mes de febrero. Aprobar el presupuesto es fundamental a efectos de poder integrar el trabajo que hemos planteado con en gobernanza con la comunidad. También estábamos debatiendo ese tema en Junta Directiva, lo que tiene que ver con la exigencia de los proyectos ambientales, cuidado de cuencas y reforestación, escuela de formación de usuarios, centro de control ambiental, centro de investigación, alianzas con universidades, que hace parte del plan estratégico que hemos planteado para el 2016, al igual que exigencia que vamos a hacer a la gerencia en el sentido de poder posibilitar y fortalecer las áreas operativas de Encali con, como lo dijo el alcalde, con contratos a término indefinido y no con la contratación que hoy en día de alguna manera de manera precaria atiende unos trabajos en Encali en los que los trabajadores no tienen ni siquiera los salarios adecuados. A nosotros nos parece que eso debe revisarse, independiente de que la situación de la empresa, como ha dicho la doctora, empieza estando un poco difícil por el pago de la deuda, pero debe atenderse también que Encali debe velar por el empleo decente, y el sindicato va a ser muy exigente en ese campo también. Finalmente, y pese a que la mayoría de los colombianos en un gran porcentaje no estaban de acuerdo con el tema de la venta de Isabel en el gobierno en una forma apresurada y yo creo que en una forma que no era la adecuada, vendió Isagem. Sin embargo, esto está demandado, ¿no? Sí, la organización sindical, mediante acción de tutela, se vinculó a la defensa de Isagem, ¿no? Entonces nos parece que una empresa pues solamente se puede vender cuando la empresa no es rentable, es la empresa más rentable que tenía el gobierno, y me parece que es un acto irresponsable donde primaron los intereses privados sobre los intereses públicos y colectivos de los ciudadanos en Colombia. Los mismos dividendos de Isagem habían podido determinar que endeudándose el gobierno con un empréstito había podido pagar lo que necesita de vías, de infraestructura, las vías de tercera y cuarta generación. No era necesario la venta de Isagem, y nos parece que es un mal precedente que deja este gobierno, con el que le apuntamos al proceso de paz, pero creemos que se haya equivocado de manera flagrante en una venta de un componente que los colombianos queríamos y que surgió precisamente en momentos donde tuvimos dificultades, y especialmente que le arrojaba resultados financieros positivos a la nación, y hoy ya está en manos de los privados, lo que por supuesto va a generar
que haya unas posibilidades para estos privados de obtener mayor riqueza y que la nación se haya quedado con un activo importantísimo para avanzar. Decir también que hoy le vamos a proponer a la gerente general de Encali en otro plano que firmemos una especie de pacto por la transparencia. Ellos ya están trabajando el tema del código de buen gobierno, pero nos parece fundamental firmar un pacto por la transparencia que invite a todas las organizaciones y las fuerzas vivas, un pacto de productividad también en Encali y un acuerdo programático para que haya un solo plan estratégico en el que todos coincidamos y podamos sacarlo adelante. Jairo Cárdenas, miembro de la Junta Directiva de la UCE y que trabaja en el componente de acueducto de Encali, nos entrega su punto de vista sobre el inminente racionamiento de agua para nuestro municipio. Pues la verdad era una verdad a gritos que se debía venir, a pesar de que los directivos de la organización de nuestra empresa Encali decían que no, que estaban tratando de evitarlo. La verdad es que contra la naturaleza no hay nada, ahí no hubo forma de evitarlo. Esa era una verdad, como le repito, a gritos. Inició el día de ayer sobre el río Cali. Es simplemente usted pasar por los alrededores desde Santa Rita, digamos, hacia el resto de la ciudad y ve que prácticamente no baja absolutamente nada de agua. Es mínima. Estamos pagando lógicamente las consecuencias de no cuidar una cuenca río arriba, como es en los sectores de Felidia, del Saladito, del Diamante y mucho más arriba. No nos hemos dedicado a cuidar esas cuencas pensando que es Parques Nacionales, que es la CBC, que es el DALMA el responsable, cuando realmente nosotros somos los que usufructuamos como empresa y como ciudad ese hilo, ese río de aguas, y desafortunadamente no hemos metido la mano, digamos en un término popular, en el sector donde tenemos que cuidar el río ese, en las cuencas del río Cali, básicamente donde hoy se presenta el racionamiento. Ustedes en la Unión Sindical de Cali tienen una comisión que está encargada de velar por la recuperación de las cuencas hidrográficas de Santiago de Cali. ¿Ese tema es preocupante a futuro? ¿Qué solución posible y cercana le ve a esta problemática? Bueno, mire, en el tema del agua lo que tiene que quedar claro es que la ciudad no tiene un plan de aguas. Esta administración definitivamente tiene que enfocar el tema del plan de aguas de la ciudad, tiene que tomar una decisión definitiva, cuál va a ser la fuente futura definitivamente. No podemos seguir esperando los 13 y digamos que llorando sobre la leche derramada de los 13 años de la intervención y allí nos hemos quedado, que nadie ha hecho nada, pero es que los que llegaron tienen que hacer. Hay varias posibilidades, la administración las tiene en el escritorio, el tema de Salvajina, el tema de Fuentes del Sur, del río Timba, el tema de Pichindé, con el río Grande, el río Bravo, las opciones están. Lo que tiene que haber es una decisión clara de la administración sobre cuál va a ser la fuente futura de la ciudad. No podemos seguir esperando a que los veranos nos azoten y que se tome definitivamente la necesidad de los racionamientos en la ciudad. Y para ser clara con nuestros televidentes y con los usuarios de empresas municipales, si en estos momentos no comienza a aparecer la lluvia, seguirá habiendo racionamiento no solamente en la zona de ladera, sino que también se teme en la zona plana de Santiago de Cali. Esto es una verdad a puño, Enmar. La ciudad es Cauca dependiente. 75% de la ciudad es atendida por el río Cauca. Salvajina hoy está en un 50%. Están haciendo unas descargas muy reguladas para tratar de que el caudal mantenga a la ciudad con agua. La empresa está hablando de algunas medidas como las bombas flotantes, en caso de que no se pueda tomar el agua directamente en Puerto Mayarino y la toma de Río Cauca. Pero como va la situación, si este verano nos azota al menos 2 meses más, la ciudad está abocada en general a tener racionamiento. ¿Y los reservorios? Pues los reservorios son unas medidas que son por horas.
Eso no es, el reservorio no es permanente, usted lo ha podido escuchar de boca de los mismos técnicos de la empresa. Los reservorios son unos por 4 horas, el nuevo nos daría una posibilidad de 8 horas de agua. Igual tendríamos que manejar muy bien esas 8 horas de agua para que no haya un racionamiento general en la ciudad, tendrán que hacerlo por sectores, tal cual como se inició en la noche anterior con el tema del río Cali, por ser que abastece ese sector. Pero igual, si sigue, como le digo, esta ola de calor, va a ver que en la ciudad vamos a tener racionamientos por sectores, queramos o no. Y definitivamente este recurso tiene que tener otro manejo. No podemos seguir la ciudad, y en el caso en Cali, que uno de nuestras materias primas es el agua, esperar qué hacen las otras entidades. Tenemos que meternos de lleno también con las otras entidades a ver qué vamos a hacer con la materia prima que se nos está escaseando. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Se llevó a cabo en Santiago de Cali el lanzamiento de una nueva empresa que promueve el cultivo de sacha inchi en nuestro país, una planta originaria del Perú. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, nos amplía el tema. Exacto. Estamos aquí porque están promocionando el sacha inchi. Sacha inchi es un vegetal que tiene un alto valor proteínico y energético, pero por sobre todo es un instrumento para poder lograr nosotros que nuestros campesinos se vuelvan empresarios del campo. Que si nosotros logramos que los campesinos siembren el sacha inchi, que le podamos dar asistencia técnica, tecnología, y que nos lo puedan ayudar a comercializar, porque esa es la idea, que puedan comercializar este producto, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de que nuestros campesinos tengan mejor calidad de vida. Entonces yo creo que tiene una doble función, el poder lograr que nuestros campesinos mejoren su bienestar, pero también que tengamos unos productos muy buenos para poder lograr ese valor nutricional que necesitamos. ¿Esto se puede mirar como una alianza público-privada? Sí, pues es la idea de que podamos unirnos los privados, los públicos, para poder lograr que generemos empleo, que es lo que necesitamos. Lo que se dice es que por una hectárea de tierra se pueden generar 7 empleos. Así que nosotros lo que estamos buscando es generar empleo, y aquí tenemos que hacer alianzas con los privados para poder lograr que el empleo se pueda dar mucho más en el Valle del Cauca. Para acabar también con los cultivos ilícitos. Ah, claro. Incluso estábamos hablando con el secretario de Agricultura que en el Cañón de Garrapatas, que se está erradicando cultivos ilícitos, podría ser una opción de poder hacer restitución de cultivos. El alcalde de Santiago de Cali, Mauricio Armitage, considera importante la siembra de la sacha inchi en los corregimientos de nuestro municipio. Veamos. Mire, pues estamos muy preocupados precisamente con el sector de los corregimientos de Cali. Esta propuesta de sacha para mí es importantísimo y nos cae como anillo al dedo hoy, porque se nos convierte en una alternativa productiva para los campesinos de los 15 corregimientos que tenemos en Cali. ¿Alcalde, una forma de erradicar los cultivos ilícitos en nuestro país? Pues claro que sí. Imagínese que si hay un problema grave con los el narcotráfico, es que el campesino colombiano no tiene un cultivo rentable para hacer que les dé de qué vivir. Mientras que no seamos capaces de descubrir un producto que sea rentable para el campesino, ese problema del narcotráfico va a seguir. Es fundamental que se una tanto el privado como el público en estos temas. Pues claro, el sector público tiene que favorecer esto, y el privado, y sobre todo la parte comercial de este producto, que es vital. Quedó conformada la Federación Colombiana de Sacha Inchi.
Jorge Arnulfo Santamaría fue elegido presidente. Él nos informa sobre el significado para nuestro país de esta federación. Bueno, la federación lo que en este momento ha hecho es oficializar la cadena nacional de Sacha Inchi, donde le va a garantizar a los campesinos que hay una institución que los avala, que los asesora, que los coordina, que los ayuda y que va a ser su mentor para conseguir los recursos necesarios con el gobierno nacional, con el Banco Agrario, con la comunidad internacional, para que a los campesinos de Colombia se les dé una oportunidad de tener un dinero para poder sembrar Sacha Inchi. Además de eso, la federación va a hacer todo el tema de asistencia técnica, investigación y va a ayudar a la financiación de los proyectos de Sacha para las zonas más apartadas del país. Para nuestros televidentes, el hecho de que estén apoyando este proyecto personas como la gobernadora de nuestro departamento, Dilian Francisca Toro, como también se haga presente los señores de la UNAP, los de los banqueros, la academia que representa esto para la federación. Pues la verdad es que yo nunca había visto un respaldo tan grande a una federación donde toda la institucionalidad del Estado lo está cobijando. Si usted mira, vino el gerente nacional agropecuario del Banco Agrario, que ya nos prometió que en Colombia van a haber 200 mil millones de pesos para apoyar los créditos de Sacha Inchi. Vino el rector de la Universidad Nacional, donde ya nos dice que la próxima semana firmaremos un convenio para que en 17 regiones apartadas del país la universidad pueda tener una tecnología para dar pedagogía y academia sobre Sacha Inchi. La señora gobernadora ha sido muy tajante en decir que la Sacha Inchi se convertirá en la verdadera alternativa de sustitución de cultivo y la generación de empleo. El alcalde Hermitaz de Cali ha dado un respaldo total al proyecto. Finagro con su línea de crédito para que el 30% del valor del crédito con el Banco Agrario sea a través de una línea Finagro ICR. Tenemos más de 60 alcaldes de todo el país. Lo más hermoso es que llegaron todos los alcaldes de la zona de distensión, de los alcaldes de los municipios en conflicto, para decirle sí a este proyecto. Estamos muy contentos con el proyecto y bueno, creo que a Colombia hoy se le abre una nueva página de la economía agroindustrial de este país. ¿Sacha Inchi sería el producto para erradicar de una vez por todas estos cultivos ilícitos? No hay otro. Te lo digo con toda tranquilidad, aquí no es con maíz, no es con yuca, no es con frijol que vamos a erradicar coca. La Sacha Inchi tiene una capacidad de ingresos al campesino por una hectárea entre 30 y 60 millones al año, cosa que nunca en la historia se ha visto un proyecto de tanta magnitud y tanta envergadura, y creo que el campesino colombiano va a tener un cultivo alterno que fuera que le dé, esté dentro de la legalidad, le dé unos ingresos económicos muy serios y responsables. ¿Compromisos adquiridos como presidente de la federación? Vamos a regular el precio en Colombia, que hoy está, permítame la palabra, está loco. Hay un precio de 10 millones la tonelada. Yo creería que hay que regularlo para mirar el tema de costeos. Vamos a vincular a 125 municipios en conflicto que han sido permeados por cultivos ilícitos y por subversión a este proyecto. Vamos a articular con el Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura, Colciencias, Ministerio de Comercio Exterior, propia Presidencia de la República, la Alta Consejería para el Posconflicto, un proyecto social real para las zonas donde han sido las personas han sido víctimas del conflicto de los cultivos ilícitos. Ebercelín Navas, secretario de COSACHA, considera un gran logro la conformación de esta federación para nuestro país. Bueno, yo creo que ese es un gran logro, es una posibilidad real de crear una industria integrada y articulada en Colombia, novedosa, de un producto agrícola con posibilidades de mercadeo mundial, donde muchos actores nos hemos juntado, la academia, el gobierno, los vendedores de y productores de agroinsumos, los transformadores, los campesinos, para crear este nuevo renglón de la economía nacional, que indudablemente en los próximos años dará muchísimo de qué hablar. ¿Esperaba un respaldo tan masivo a esta federación? La verdad no, la verdad es que desde hace 2 meses que venimos organizando este evento,
pues nosotros sabíamos que iba a ser grande, pero no tan multitudinario, tan masivo y con tanto apoyo institucional. Como usted pudo ver, aquí participó la gobernadora, los alcaldes de muchos municipios del país, de Quibdó, de Medio Baudó, de regiones muy apartadas, campesinos, productores, el presidente de la Banca Agropecuaria, el rector de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. La verdad que estoy supremamente satisfecho con este tema. Una verdadera alternativa para acabar con los cultivos ilícitos, para aportar al proceso de paz que se adelanta también en nuestro país. Una verdadera alternativa, porque además es una planta de rápido crecimiento y desarrollo, de un precio internacional hoy muy alto que esperamos se mantenga en los próximos años, y aparte intensiva en mano de obra. Se genera 7 empleos aproximadamente, 2 en campo y 5 entre transformación y comercialización, lo que realmente es una alternativa de empleo en este proceso hermoso de posconflicto que iniciamos. Sacha Inchi, o maní del Inca, se remonta desde las culturas milenarias. Ha sido cultivado históricamente por las comunidades de la Amazonía peruana. La Sacha Inchi es originaria de la República Hermana del Perú, donde hace aproximadamente unos 10 años se inició el redescubrimiento de este producto alimenticio. Las condiciones en el Perú fueron apropiadas o han sido apropiadas durante miles de años por el tema del trópico amazónico, ya que es una planta nativa que ha sido aprovechada por los hermanos indígenas incas de la zona de San Martín, de Tarapoto, cerca de Machu Picchu, y ha entró a Colombia hace alrededor de unos 7 años aquí a nuestra patria, por el sur, por el departamento del Putumayo, donde se hicieron unos cultivos preliminares, donde nunca llegaron a más de 20-25 hectáreas. Los principales beneficios y componentes de la sacha son las proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, omegas 3, 6 y 9, vitamina E, tocoferoles y tocotrienoles. Bueno, la sacha es quizá uno de los productos más completos del mundo. Hoy el mundo busca productos que, además de nutrirlo, prevengan enfermedades, lo que se ha llamado los superalimentos, y la sacha reúne todas las condiciones. Es un producto que produce omega en las más altas concentraciones, produce las tres clases de omega, omega 3, con concentraciones entre el 48.5% y el 55%, omega 6 con concentraciones superiores al 25% y omega 9 con concentraciones superiores al 8.5%. Pero además de producir la omega, que tiene invaluables beneficios para el ser humano, su torta o su harina es una harina con concentraciones superiores al 60% en proteína. Por lo tanto, estamos frente a un superalimento que además contiene en altas concentraciones calcio, hierro, vitamina A, vitamina C, vitamina B. Su color oscila del amarillo intenso al ámbar dorado de acuerdo a su proceso de maduración. Su olor y sabor ligeramente similares al frijol y característico de su variedad. Hace unos 3 años incursioné en el sur del país. Inicié este proyecto en el municipio de Morales Cauca, donde empezamos la siembra de una hectárea y nos dimos cuenta que el nivel agronómico y el nivel de productividad era tan excelente que era menester y era necesario empezar a expandirlo. De esta planta se extraen aceite extra virgen, que tienen gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, mayores a un 83% de los productos comerciales de origen animal y vegetal de mayor consumo en América. Hoy, en pleno siglo XXI, ha sido redescubierta hacia finales del siglo XX y comercializada y transformada ya en el siglo XXI, y apunta a ser una industria muy fuerte a nivel mundial, con un enorme potencial de mercado. El mundo entero necesita proteína, el mundo entero necesita omegas, y hoy estamos ante una verdadera revolución
en el tema de los nutracéuticos. Entre los beneficios más conocidos de la Sacha Inchi se destaca la disminución de la presión arterial en el corazón, fortificándolo. Reducción de los índices de colesterol es un alimento de gran beneficio para las madres en gestación, incentivando el desarrollo cerebral del feto. Agiliza las funciones cerebrales relacionadas con la memoria, desarrollo de inteligencia y racionamiento. Ayuda al equilibrio y buen metabolismo. Transporta nutrientes por el torrente sanguíneo. Es un excelente condimento para las comidas. Tiene un uso frecuente en la producción cosmética para la belleza. Tiene gran potencial de enriquecimiento en los alimentos. Es un efectivo antioxidante natural. La Sacha Inchi hoy por hoy se enmarca como una alternativa agropecuaria, donde podemos incluir o inmiscuir en un proceso estructural a los campesinos de Colombia, a los indígenas, a los amigos afros, para que con el colectivo y con el proceso de cooperación a través de los industriales, de las personas que tienen el tema de los agroinsumos, de las personas que tienen la industria de la comercialización como en droguerías, como en casas naturistas, como en laboratorios, podemos reunir a toda esta cadena y hacer de la Sacha Inchi una verdadera alternativa económica. La primera mención científica en el mundo sobre la Sacha Inchi fue realizada en 1980 a consecuencia de los análisis de contenidos grasos y proteicos realizados por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, los que demostraron que las semillas de este fruto tienen alto contenido de proteínas en un 33% y de aceite vegetal en un 49%. Su consumo más frecuente es en aceite, cápsulas como suplemento nutricional o tratamiento medicinal, estético, entre otros. El desarrollo rural, para que sea exitoso, tiene que ser integrado y articulado. Integrado en la cadena, desde el productor campesino, pequeño, mediano o grande, hasta el comercializador en el exterior. Por eso, un grupo de empresarios e inversionistas hemos decidido agremiarnos para construir un nicho empresarial como Nutrilife, que monta su primera planta de producción en Santander de Quilichao, el Centro Internacional de Producción de Omegas y Proteína Vegetal, y planteamos en los próximos 3 años abrir 2 plantas más, una en Tumaco y otra en San Juan de Arama, en el Meta. La producción y comercialización de Sacha Inchi es fuerte en su país originario, Perú. Igualmente en los países que cuentan con producción en la Amazonía. Sus múltiples beneficios ya son identificados, como ocurre con la sociedad norteamericana. Pudimos establecer que los costos o los ingresos, mejor, que tiene un campesino por hectárea en Sacha Inchi pueden tener entre 2 millones y 2.800.000 pesos por mes. Mientras los cultivos ilícitos de coca están entre 1.500.000 y 1.800.000. Lo que significa que cultivar Sacha Inchi tiene entre un 30 y un 40% de mayor rentabilidad económica que sembrar los cultivos ilícitos. Con un atenuante, con un favor, la Sacha Inchi produce paz, produce reconciliación, produce hermandad, genera empleo, da arraigo al territorio. Mientras los cultivos ilícitos lo único que han producido es que nos han tildado a todos los colombianos de narcotraficantes, de productores de coca. En el Perú, agroindustrias amazónicas han seleccionado variedades hasta con un 50% de aceite. La proteína presenta un importante contenido de aminoácidos esenciales y no esenciales. Es rico en vitaminas A y E. Otro aspecto importante de Nutrilife es que tenemos ya un convenio, o varios convenios internacionales, pero por ejemplo tenemos un convenio con Lanfarm, que es una de las 4 transnacionales más grandes de los Estados Unidos en producción de alimento, que nos va a comprar toda la producción de omegas y proteína vegetal que podamos introducir a los Estados Unidos. Dirigentes empresariales colombianos identifican en la capacitación y masificación de cultivos de esta planta la oportunidad de contribuir a la productividad, la generación de empleo, mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y apertura de puertas a las alianzas público-privadas. Sembrar o cultivar 1 hectárea de Sacha Inchi produce 7 empleos, 2 directos en el campo, en el cultivo,
y 5 en la red o en la cadena. En esa cadena está el del transporte, el señor que maneja el camión para llevar la salcha de un lado para el otro. Tenemos el de la casa veterinaria o el de la casa agroindustrial que vende los insumos agronómicos. Tenemos los señores de las droguerías que van a expender, los señores de las casas naturistas, los señores de los laboratorios, aquellos que van a vender voz a voz, aquellos que producen la botella, los que hacen el diseño gráfico para la estampilla, aquellos de la imprenta, aquellos de los medios de comunicación. Es una red industrial que se genera desde el momento de la tierra hasta que el subproducto está en el mercado, en las casas naturistas, en las droguerías. El nacimiento de una nueva federación colombiana articula los esfuerzos de productores, agricultores, empresarios y familias campesinas, buscando potencializar los liderazgos e identificar nuevos mercados para posicionar a nivel nacional e internacional innovadores canales empresariales agrícolas en beneficio de los colombianos. Aquí la federación lo que está haciendo un llamado es a integrar la cadena, a que los productores de agroinsumos, a que los transportadores, a que la gente de logística, a que los empresarios de distribución hagamos parte de la cadena para poder integrar y articular toda la industria, a que la banca, tanto Finagro como el Banco Agraria, como la banca agropecuaria puedan financiar y a que el Estado regule de alguna manera y potencialice la industria. Aportando a este nuevo reto nacional que asumimos como colombianos en el marco de este proceso de paz y post-conflicto, la producción y comercialización de Sacha Inchi se constituye en una alternativa de generación de empleo, productividad y orgullo nacional desde los campos de nuestro país. Para que la federación busque a través del Banco Agrario de Colombia unos créditos blandos y largos con las mejores tasas para que incentiven la siembra de los cultivadores. La federación debe asegurar el tema agronómico con casas agrícolas que puedan suministrar abonos propios y acertados y orgánicos para el proyecto. La federación debe garantizar no solamente con Nutrilite Colombia, sino con todas las empresas industriales que puedan comprar a un precio justo, equitativo y serio a los campesinos. La Federación Nacional debe garantizar a la cadena que el ministerio esté enlazado en la cadena. La federación debe garantizar los precios y la regulación de los precios, tanto en Colombia como a nivel internacional. La federación tiene como retos fundamentales asesorar, acompañar y apoyar las iniciativas de los colombianos para que la Sacha Inchi se convierta en una nueva alternativa desde el campo de nuestro país. En palabras del ministro, puede ser uno de los dos productos más importantes en el proceso del posconflicto, porque son productos capaces de hacer sustitución de cultivos ilícitos en el país. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Jorge Garcés, diputado electo del Valle del Cauca, nos habla de la forma como logró conseguir la presidencia de la Duma departamental. Yo creo que esto lo hicieron los vallecaucanos que me eligieron con una votación importante y la confianza de mis compañeros, de los diputados, de los que me dieron esa oportunidad de estar en esta posición tan bonita como ser el presidente de esta corporación. Pero también decirles que
que sacar la corporación adelante no depende solo de Juan Carlos Garcés, depende primero que todo del acompañamiento de todos los diputados, del acompañamiento del gobierno departamental, del acompañamiento de usted y pues del más importante, como siempre lo digo, del acompañamiento de Dios que nos ayude en esta labor. Es una doble responsabilidad, ¿no, diputado y presidente? Sí, claro, es una doble responsabilidad, pero pues yo creo que cuando uno asume algo, uno debe asumirlo con mucho cariño. Y si mis compañeros me postularon como el presidente de la Asamblea, yo creo que lo mínimo que puedo hacer es trabajar duro, trabajar honestamente y hacer las cosas bien. Juan Carlos Garcés, para los que no lo conocen, es un empresario, un joven empresario. Me imagino que de la Doma Departamental va a trabajar mucho por los empresarios del Departamento del Valle del Cauca. Sí, claro, yo siempre lo he dicho, las empresas de nuestro departamento son importantísimas para la generación de empleo, para la recuperación del liderazgo de nuestro departamento, y por eso tenemos que trabajar de la mano de las empresas, de la empresa privada. ¿Qué otros proyectos piensa liderar desde la Duma Departamental? Desde la Duma Departamental, hacer un control político eficiente, organizar la casa, modificar el reglamento interno, descentralizar la asamblea departamental, que me parece importantísimo que los vallecaucanos tengan a su asamblea departamental en los diferentes municipios, y eso es algo, es una de mis prioridades, y eso lo quiero hacer realidad. Me imagino que por la amistad que existe con la gobernadora de nuestro departamento, Ilia Francisca Toro, se va a trabajar muy, muy, muy de la mano, asamblea y gobernación. Sí, claro, es que nosotros somos la junta directiva de un departamento y siempre tenemos que trabajar de la mano del gobierno departamental. Cuando se esté haciendo algo que no es, nosotros tenemos que avisarle al gobierno departamental que no se están haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos que hacer un control político eficiente, porque esto es una empresa, nuestro departamento del Valle del Cauca es una gran empresa y nosotros somos una junta directiva que tenemos mucho que ver en que entra esta gran empresa, que es nuestro departamento, salga adelante. La diputada Miriam Cristina Jurí nos habla del plan de trabajo trazado en la Duma Departamental. Veamos. Sí, el día de ayer fue aprobado unas proposiciones en donde estamos citando la banca del Partido Liberal, precisamente al director del Hospital Departamental del Valle, al HV, para que nos informe cómo recibió el Hospital Departamental, qué medidas de salvamiento están implementando y cuál es la actualidad. Porque incluso el día de hoy ya estoy escuchando información que se le sigue adeudando los dineros a los trabajadores, situación que es bien compleja y bien problemática, pero hay que mirar a ver cómo a través de la asamblea podemos ayudar y gestionar para apoyar y sacar adelante nuestro hospital. De igual forma, estamos citando al gerente de la industria de licores del Valle para que nos informe también qué ha pasado incluso con este comité, o no, ¿cómo es que es? Arbitraje sobre el distribuidor que tiene la ILB y la ILB, porque la distribución de la industria de licores pues se quedó. El año pasado se tenía que cumplir con 10 millones de botellas vendidas y tan solo se vendieron como 2.5, y esto afecta ostensiblemente los recursos del departamento en cuanto a la participación del consumo de licores, pero muy especialmente además en la parte de salud. En los diálogos que han sostenido los diputados con la gobernadora de nuestro departamento, la médica Dilia Francisca Toro, ¿se puede hacer un trabajo conjunto entre asamblea y gobernación? Sí, de verdad que sí, estoy muy contenta. Yo de verdad llevo 8 años como diputada y es la primera vez que veo una gobernadora queriendo trabajar realmente de la mano de su asamblea departamental. Espero que la doctora Ilian Francisca logre hacer todo lo que ha planteado. De hecho, ya lo está demostrando cómo desde antes de su posesión empezó a trabajar muy duro en la parte del HV. Vamos a escuchar todo lo que se ha logrado y lo que falta,
y está trabajando muy duro y nos lo informó que este primer año iba a ir dirigido muy especialmente a la parte de volver a rescatar la salud del Valle. Y ha empezado con el abrir nuevamente el hospital de Cartago, en Tuluá también el hospital está trabajando muy, muy fuerte y yo creo que con eso vamos a demostrarle al Valle del Cauca que la clase política está liderando y vamos a lograr hacer cosas importantes. ¿Qué representa para María Isabel Moreno hacer parte de la mesa directiva de la Asamblea del Valle del Cauca? Una responsabilidad inmensa, primero porque vimos la sorpresa de llegar a la Asamblea Departamental, la primera diputada del Partido Alianza Verde en el Valle del Cauca, y segundo, porque llegamos de inmediato a la mesa directiva. Eso significa doble responsabilidad, representar a toda una generación y obviamente desde una instancia de junta directiva. Muy contenta por la responsabilidad y sé que lo vamos a cumplir como debe de ser. ¿Ha sentido buen trato por parte de sus colegas? Muy buen trato, a veces un poco de bullying. Por lo joven, porque la niña. Pero mucho respeto también en las posturas y en las consideraciones que hemos tomado en lo personal y en las decisiones de partido. Yo creo que de ahí prima la confianza que hoy estamos generando este grupo de diputados, y es que sí, hemos sido supremamente respetuosos con las posturas de cada una y hemos tratado esas posturas con mucha seriedad. Usted hace parte de un movimiento que defiende mucho el tema natural, me imagino que desde la Doma este va a ser uno de los proyectos a liderar. Por supuesto, contarles a los vallecaucanos que fui elegida en la Comisión Permanente de Ecología y Medio Ambiente. Desde ahí vamos a liderar obviamente la defensa del medio ambiente, y es que hoy el Valle del Cauca contiene 11 problemas ambientales, uno de los más grandes en el país, y eso es de preocupar. Hay situaciones que no son controladas, la quema de caña de azúcar sigue sucediendo sin control a pesar de que es prohibida, el río Cauca sigue deteriorándose, hoy el departamento se está quedando sin agua, Corpo Cuencas debe generar una acción inmediata para la recuperación de nuestras fuentes hídricas, y esto que tiene que ser de urgencia y de inmediato una mirada verde para el Valle del Cauca. Para la gente que no sabe, también usted hace parte de un grupo a nivel nacional y de un grupo a nivel internacional. Así es, yo hago parte de la dirección nacional del Partido Alianza Verde, comparto espacio con los parlamentarios, los senadores, Navarro Bor, Claudia, Jorge Iván, Ana Cristina. Desde ahí hemos podido tomar posición como partido y además de eso, pues soy la presidenta de los jóvenes de los partidos verdes del continente americano. Represento las juventudes y las presido de las juventudes verdes de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de México y los otros integrantes de la Federación de Partidos Verdes de América. A 10 años, ¿cómo se ve usted? ¿Dónde cree usted que va a estar siendo tan joven? Bueno, no podría contestar eso con certeza, porque primero no me imaginé estar hoy en esta posición, ser diputada del Valle del Cauca a esta edad, pero lo que nos traiga el trabajo por la gente, siempre vamos a estar ahí, que los vallecaucanos no duden jamás que vamos a intentar hacer todo lo posible para que ese voto de confianza pues se sientan orgullosos. ¿Tiene algún proyecto de ordenanza a liderar? Estamos organizándolo con el proyecto y las unidades legislativas para presentárselo próximamente a la Asamblea Departamental. Hemos venido acompañando unas proposiciones importantes para el ejercicio del control político. Una de ellas, obviamente, la postura como partido de la 90 ISAGEM. Otra de ellas es la proposición realizada por la diputada Mariluz de citar a las personas de la Secretaría de Género para que nos cuente un poco de la situación. Pero yo fui más allá, y es que hoy nos preocupan los feminicidios que están sucediendo alrededor del departamento. 14 mujeres, un porcentaje bochornoso que nos tienen en unos primeros lugares en el país, y pues las autoridades nos tienen que dar o presentar situación de esto que está pasando, sobre todo porque las mujeres deben tener confianza al momento de ir a presentar una denuncia a cualquiera de las instituciones.
Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación para que continúen acompañándonos. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.